y del mundo real nos vamos al virtual. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días también para ti. Muy bien, Pati, muchas gracias. Como siempre, el gusto es todo mío de saludarlos. Omar, por supuesto, a ti también. Muy buenos días y a usted. Le traigo información muy relevante. Ya sabe, las redes sociales siguen estando activas en el caso de estos atentados en Bruselas, en Bélgica. Los hashtags de Puerta Abierta han estado funcionando para brindar ayuda cuando, por ejemplo, ha habido turistas o personas que no viven en esta ciudad varadas. La gente, pues, usa este hashtag para anunciar que pueden recibirlos en su casa, por lo menos por algunas horas, prestarles, por ejemplo, la conexión de internet o darles un aventón en sus automóviles, etcétera. Siguen estando muy activas las redes. Y en otras noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que dio a dos hackers ligados al autodenominado Ejército Electrónico Sirio una sopa de su propio chocolate. Esto debido a que liberó órdenes de aprehensión contra dos individuos presuntamente ligados con una serie de delitos electrónicos de ese grupo extremista. Ahmad Umar Aga y Firas Dardar están acusados de participar en 7 ataques de extorsión a importantes blancos alrededor de todo el mundo. Sin embargo, no lograron ellos mismos mantener sus operaciones en línea secretas y se valieron de cuentas de Google y Facebook, que pues fueron fácilmente accedidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, hackearon a los hackers. Estos individuos presuntamente hackearon importantes cuentas de Twitter, incluyendo las de Reuters, las de Associated Press y The Washington Post, además de estar involucrados en otras extorsiones a través de la red, por las cuales cobraron rescates, argumentando que si no querían que dieran a conocer información que ellos habían conseguido a través de hackeos, pues tenían que pagar. Les pagaron y bueno, ahora están, pues se han liberado estas órdenes de aprehensión. En otras noticias, el exconsejero delegado de Intel y pionero estadounidense de las computadoras personales o PCs, Andy Grove, falleció este lunes a los 79 años, según lo informó la propia empresa Intel. Intel no especificó en el comunicado la causa de la muerte, pero se sabe que sufría de la enfermedad de Parkinson. Grove estuvo presente en la fundación de Intel desde 1968 y él tomó la decisión fundamental para la empresa de cambiar el negocio principal de la compañía de la memoria digital a los microprocesadores, el famoso Intel Inside, por lo que es considerado en el sector uno de los pioneros de la expansión de los ordenadores personales, al lado de figuras como Bill Gates de Microsoft y de Steve Jobs de Apple. Así que bueno, fallece otro magnate, otro pionero que revolucionó el mundo y que lo hace como lo conocemos ahora. Y vámonos ahora hasta el espacio porque un proyecto de la NASA llamado One Earth Message o un mensaje de la Tierra busca crear un mensaje pero ahora digital, interestelar, en representación de la Tierra, elaborado pues por sus habitantes, por supuesto, el cual se subirá a bordo de la sonda espacial New Horizons, que, como sabemos, actualmente se encuentra más allá de Plutón. Ya nos ha regalado maravillosas imágenes de este planeta. Se pretende que en los próximos 3 años las personas puedan enviar sus imágenes o cualquier otro tipo de archivos que quieran mandar al espacio y que en el 2009 el gran mosaico pues sea enviado. La comunicación final se reunirá por votación popular y ocupará un espacio de 150 megabytes en la sonda New Horizons, que será un espacio que será liberando pues conforme vaya cumpliendo sus tareas. Así que manden sus imágenes a la NASA. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente día.